Y estas son imágenes de lo que se vivió en muchos hogares cuando un sismo de magnitud 4.8 estremeció hoy al área triestatal. El temblor, el más fuerte en 241 años con epicentro en Nueva Jersey, ocurrió a las 10:23 de la mañana. Y se originó cerca de la comunidad de Lebanon. Hasta el momento no se reportan daños, algunos mínimos, pero no tenemos informes de heridos. La MTA ha informado que el subway no se ha visto afectado. Las calles tampoco fueron interrumpidas y los estudiantes salieron de la escuela en su horario habitual. Tenemos amplia cobertura con nuestro meteorólogo Pedro Montoro y nuestro equipo de reporteros desde el lugar del epicentro y otros puntos del área triestatal. Comenzamos con Pedro. Vamos, pero le recordamos que esta noche a las 11 seguiremos con cobertura del sismo de esta mañana y la réplica que aquí le informábamos ocurrió hace menos de media hora, otro sismo de magnitud 4, Rosarina. Y tendremos aquí a la autoridad en el tiempo, nuestro meteorólogo Pedro Montoro, con mucho más. Gracias por confiar en nuestra información y nos vemos a las 11. Quédese con Noticias Telemundo.